Sacó Josema de cabeza, pero está al medio, la tiene de Rascaeta, que engancha, quiere escapar por el cuerpo. Para salir Saavedra, la perdieron ella. Le quedó el Canario. Lindo pase por izquierda para que corra, para que vaya Brian, va Brian, va Brian. Pues ya se frena, se mete al área encarando a Kim. Allá va Brian, enganchó, va a rematar, el toque al medio. Está la Rascaeta, gol. ¡Gol! ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¡Uruguay de Rascaeta! ¡Gol! ¡Uruguayo! Georgian de Rascaeta. La tocó casi que en la línea. ¡Qué buena jugada! Recuperó la pelota Uruguay en la mitad de la cancha. El Canario Álvaro Martínez que abrió. Pico por zurda Brian Rodríguez. Enganchó ante la marca de Luis Aquino. Escapó. Se metió al área y llegó libre de marca. Se movió bien el coche en el área chica. Para puntear la pelota al fondo del arco de la Cataldi. Abre la cuenta Uruguay, el campeón del siglo. 15 minutos. Uruguay 1, Bolivia 0. Georgian de Rascaeta, el autor del gol. Golazo de Cololo. Y otra vez Brian Rodríguez siendo importante por la izquierda. El anterior definió él y le pegó por arriba. En esta le quedó para mandar el centro por bajo. Y por allí apareció de Rascaeta como 9 en la mitad del área para empujarla y marcar el 1-0. Era más Uruguay, le estaba faltando esto. Lo consiguió en la segunda situación que tiene para definir. De Rascaeta marca el 1-0. Fútbol por Carve. A ver quién le pega la pelota. ¿Quién se prepara? Es Valverde, señores, que se prepara para pegarle al útil. Tiro libre. Para mí le va a pegar el arco. Para mí le va a pegar el arco. Señores, tiro libre para el conjunto uruguayo. De mucho peligro por izquierda. La pelota ubicada en aquel sector. Llegará el remate de Pajarito. A ver, 31 minutos por Radio Carve. Estamos para todo el país. El radio con más potencia de audiencia del día uruguayo. De la orden Aquino. Mira Uruguay, Valverde al arco. ¡Gol! ¡Uruguay! 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 ¡Gol! Valverde, el pajarito apareció para marcar el segundo gol de Uruguay en los 31 minutos de tiro libre por bajo, rasante, pegadita al poste izquierdo, casi que besa el palo y se mete. Nada que hacer para Lampe. ¡Qué remate, pájaro! ¡Qué remate, Valverde! Gana Uruguay 2-0 frente a Bolivia. Federico, el pajarito. Valverde, el autor de gol. ¡Golazo de Cololo! Para definir así hay que ser crack y no descubro nada, ¿no? Pero solo a los cracks se le pueden ocurrir ese tipo de definiciones. Todos sabíamos que iba a buscar el arco. Buscó el remate al palo del arquero. Cuando el arquero da el paso hacia el medio no entendía nada por dónde iba a pasar esa pelota. Bueno, pasó entre todos. Y se metió contra el palo izquierdo para el 2-0 de Uruguay. Una ventaja justa, una ventaja que ha mostrado el partido y una ventaja que se tiene que ir ampliando. Fútbol por Carve. Va sacando la pelota por el fondo a Godín. Aparece Diego. El capitán se le está entregando para Píqueres. Arriba para Brian, el imparable esta noche. Va Brian Rodríguez, el hombre de Los Ángeles, en la Major League Soccer. Ahí viene Rodríguez, se entrega a Valverde. Valverde por izquierda se mandó Píqueres hasta el fondo. Peligro, está el tercero. Viene el toque al medio. El Canario. Gol, 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 gol. ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¡Uruguay y Canario! ¡Álvarez Martínez! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡El Canario en su tierra! ¡El Canario en su estadio! ¡Álvarez Martínez! ¡Gran jugada por izquierda! ¡Le pusieron a correr al vacío a Joaquín Píqueres, que metió un centro perfecto! ¡Y el Canario que abre las alas con la 9 de Uruguay! ¡El tercero es uruguayo! ¡El tercero del Canario! ¡3 para Uruguay y 0 para Bolivia! ¡Golazo de Cololo! ¿Qué le va a pesar la 9, eh? ¿Qué le va a pesar? Hizo un gran primer tiempo y acá en la primera del segundo tiempo llega para empujar un centro de Píqueres después de buena habilitación de Valverde para marcar y anticipar en el primer palo el tercer gol de Uruguay. Y vaya si este gol será importante para él.
tanto el festejo como el saludo de cada uno de todos los jugadores, incluido el capitán, que seguramente tuvo alguna palabra para el pibe que debuta en esta jornada. Fútbol por Carve. Se la pelota, está el descuento, viene el remate. ¡Gol de Bolivia! ¡Gol de Bolivia! El pase exigido de Vecino al fondo. Apareció Martín para rematar. Floja resistencia de Muslera. Ha descontado Bolivia. Marcelo Moreno Martins a los 13 minutos y medio del segundo tiempo. El pase de Vecino atrás. El remate que era tibio. No puede controlar Muslera. Se le mete en el primer palo. Ahora ganamos, pero 3-1. Descontó Bolivia. Marcelo Moreno Martins, el autor de gol. Golazo de Cololo. Tenía que aparecer algo malo, algo para la crítica. A ver, es un error crucero de Godín, que corre por un lado, después se frena pensando que cerraba Josema. Josema estaba muy lejos y después la respuesta de Muslera no fue buena. Bueno, el descuento regalado, las cosas no me gustan, pero estos regalos no necesitamos hacer caridad, muchachos. Sigue ganando Uruguay goleando, pero tiene que seguir aumentando. Fútbol por Carve. Mediales de construcción. Viene Brian para pelota para Georgia. Mire para Brian Malaria. No, penal. Penal para Uruguay, sí, señor. Falta, ¿quién fue? En un va. Brian se mandó, combinó con Darrascaeta, toca al medio. Y en un vale comete penal con el brazo izquierdo, desplaza, le dieron rostro a Brian Rodríguez. Y hay penal para Uruguay, que puede marcar el cuarto. El mejor de la cancha, uno de los mejores de la cancha. Brian Rodríguez endemoniado con el primer tiempo, lo bajaron. Es penal uruguayo, Martínez. Sí, sí, es penal, no hay nada para decir. Le tira el cuerpo, es un penal torpe, tonto del defensor boliviano. Pero no se puede decir otra cosa. Señoras y señores, hay penal para Uruguay. Ahora, ¿quién le pega? ¿Quién agarró la pelota? A ver, señores, ¿va Brian o va el Cocho? ¿Va Brian o va el Cocho? Brian se la deja al Cocho. Brian se la deja a George Andarrascaeta. Iba a rematar a Brian, que créanme que merece un gol esta noche también, ¿eh? Pero el Cocho pidió el penal. 20 minutos se van a cumplir. Hubo tarjeta para Enumba. El manotazo de Enumba. Señoras y señores, hay tiro penal para el equipo uruguayo. Agarró la pelota el Cocho. Viene Brian y conversa con Darrascaeta. Bueno, ¿quién va a patear, muchachos? ¿Es el Cocho finalmente? Sí. ¿Sí? Darrascaeta se prepara, señores. Prepara un cambio también. Faría prepara el cuarto cambio. Tavares sentado al borde de la cancha, allí en la línea técnica. Hay cambio. Bueno, ya se viene ahora. Vamos a ver quién se va de la cancha. En un base va a ir. Dice, mira vos cómo el técnico lo crucifica. Hiciste el penal, te saco. Se viene con la 3, Sagredo, Jesús Sagredo, el campo de juego, quien informó. Casmu, más cerca de tu vida. Bueno, se va en un va del terreno a la cancha Jesús Sagredo, en un va que recién se entera que le toca salir a él. El aliento de la gente, escuchen, escuchen, escuchen. Es al ritmo de Canario, Canario, ¿no? Señoras y señores, llegará el penal para Uruguay. Claro, la gente pide que lo patee Canario. Es lo que están pidiendo. Es lo que están pidiendo. Pero le va a pegar el Cocho, el hombre del Flamengo. Llegará el hombre del Flamengo, George Andarrascaeta, que marcó el primer gol, el que encamina la victoria para ahora para Uruguay por 3-1. 21 minutos del segundo tiempo, el jueves. Vamos con Ecuador. Ecuador empató con Chile, 0-0. Está empatando Paraguay con Colombia, 1-1. Suspendió el bochorno del domingo a la tarde. Brasil con Argentina a los 5 minutos del primer tiempo por delegados sanitarios. Uruguay que va por el cuarto tanto. Darrascaeta y el penal por Carve. Estamos. La orden de Aquino. Pocas carreras. Peralampe en el arco. La Welfi. Uruguay por el cuarto. Valdíez, el Cocho. Al arco. Gol. ¡Gol! Uruguay. Uruguay, Uruguay. Darrascaeta. George Andarrascaeta, la pelota al poste izquierdo, el arquero al poste derecho, engañó bien con el movimiento del cuerpo el Cocho, el hombre del Fla, convirtiendo otra vez para la celeste, 4 para Uruguay, 1 para Bolivia. George Andarrascaeta, el autor de gol. Golazo de Cololo. Me pedían, acá estoy, dice Darrascaeta, a quien mucho lo miraban de reojo, pero en partidos seguidos está en la red, está marcando y con buenos rendimientos. Darrascaeta no hace salir en la foto a Lampe, que va hacia el otro lado, la pelota avanza contra la izquierda, saca ventaja otra vez de 3 goles Uruguay, que es lo justo. Fútbol por Carve. Sí, señores, justo. Es industria uruguaya. Penal para Bolivia.
penal para Bolivia, quien termina tumbando a un hombre de Bolivia que ingresaba por el segundo palo, Hernández. Penal, dice el árbitro. A ver a quién le hace la infracción. Hay penal para Bolivia. Señoras y señores, lo bajaron a Fernández. A ver, Martín. Hay un brazo. Ahora, tan fuerte fue el movimiento. Para mí la vende el boliviano. Sí. Esa jugada en la mitad de la cancha creo que ni la cobra. Bueno, si no lo salva el VAR o si no lo salva Aquino, para mí es cierto que va y hay un brazo, pero para cobrar penal me parece que es muy exagerado lo del árbitro. Viendo la reiteración. ¡Ah, no! Se zambulle Roberto Fernández, Martín. Sí, por eso veo el brazo, pero no para que ese desparramo del boliviano. No, no. Sí, lo tiene que salvar el VAR Aquino, porque si no es un error del árbitro. Señoras y señores, para mí no es penal. Vimos dos tomas, una de costado, otra de atrás. No creo que tenga tanta potencia ese desplazamiento con el brazo derecho. Digo, no hay desplazamiento. Es de contacto esto. Pero Aquino entiende que lo tocan a Roberto Fernández, el lateral izquierdo. Que lo toca Hernández. Hay penal por ahora para Bolivia. Seguramente el VAR está chequeando o no, quién sabe. A ver esta. No, no. De atrás, esta más clara, Martín. Si en el VAR ven esta imagen y no interceden, son peor árbitros que aquí. ¿Vos viste cómo se tiró Roberto Fernández? Resorte en el pie derecho tuvo para tirarse. Se prepara Marcelo Moreno Martí para el disparo. Uruguay gana 4-1. No podemos mantener todavía la... Bueno, tenemos una ventaja de 3 goles. A ver Aquino si lo llamaron. No, no parece que nadie lo llamó, ¿eh? Porque está acomodando a los jugadores que no invadan. A ver si Mulerita se luce y tapa esta injusticia que intentará mandar al arco Marcelo Moreno Martins. Para mí no fue penal. Intuye, mejor dicho, está convencido Aquino de que Nández lo termina tumbando a Roberto Fernández en la televisión. Nández sigue hablando, el VAR lo llamó. A ver, sí. Ahora lo llama el VAR. Ahora lo llama el VAR. El VAR la miró ya 6-7 veces antes de llamarlo. Como ya nosotros la vimos 4. Sí, pero en esas 4 ya nos quedó claro que no hay un contacto de penal. Yo creo que el VAR, si es que vino, como me venden, para traer justicia, acá es cuando tiene que hacer justicia. Acá tiene que decir, no, mira, anda a mirarla, porque hay una toma del arco de enfrente que se ve que no lo toca. La va a mirar y Godín le dice, precisás ir a verla. No te dicen de arriba, no te dice Mario Díaz de Vivar que no fue penal. Tenés que ir a mirarla, Ever. Bueno, el paraguayo Aquino va al monitor. ¿Dónde está el monitor? Ahí está, mirá. Ahí está, aquí debajo. Y viene algún boliviano desde el banco a presionarlo, a decirle alguna cosa a Aquino. Y Aquino dice, no, muchachos, no vengan para acá, ¿eh? Yo miro solito, esta tele es mía. Este 14 pulgadas mío. Allí lo tiene, está primero. Hay un boliviano que está, bueno, bastante exaltado, que le viene a reclamar algo, mostrándole, señalándole el penal que le cobraron a Uruguay, como diciendo, pero cobraste aquí, no vas a cobrar este. Es que aquel fue penal, claro, clarísimo. Este no, señor. Ahora aquí no se demora. Estas son las cosas que también uno pregunta, ¿por qué se demora tanto? Y bueno, porque hay invasión al sector del monitor. 35-20 venta, Fernández, que los bolivianos están haciendo acá un circo bárbaro. Dale vos, Oscar. Ah, sé como Puglia, que elige que su rezado artesano para todas sus comidas. Es muy rico, libre de gluten y es industria uruguaya. www.artesano.com.uy. Artesano es queso. Cortinus Cortinas, servicio, reparación y ventas. Todas las cortinas, todos los motores para el hogar, la industria y el comercio. Cortiluz protege su inversión. Estamos en Daniel Muñoz 2029. Teléfono 2401-4188. Cortiluz.com.uy. Míralo a Ronald Araujo, que está a 4 o 5 metros del monitor y se contornea y quiere dinar por una rendijita. Si puede ver la pantalla. Y le dice a Nande, no, quédate tranquilo, que no, esto no es penal, le dice Ronald. El hombre de Barcelona le dice a Alecarri, no, anda tranquilo, que aquí no va, esto lo va. No lo va a cobrar. Y allí Aquino sigue mirando. Bueno, Aquino. Además, Aquino tiene que decir, le erré de aquí. No iba a decir de aquí a Pando, porque estamos más cerca. Sí, estamos cerca, Pando. Pero de aquí a la China. Sí. Aparte viene bien ubicado, corriendo atrás a 7-8 metros. O sea, le erró feísimo Aquino y ahora tiene que decirle a todo el mundo la macana que se mandó. Sí. Lateral de Bolivia hizo una mímica bárbara. Eso hizo que Aquino comprara. Y nosotros quedáramos a la expectativa de ver una reiteración. La pelota Valar impulsada por Vaca. Se zambulle como en la pileta, ¿eh? Roberto Fernández, y Aquino dijo penal. Y el VAR, comandado por Mario Díaz de Vivar y Rodri de Aquino, otra vez Juana con el canasto, lo llamaron y dijeron, no, mirá, Ever, anda a mirarla.
Y ahí está mirándola, dale Oscar. Busca un neumático de calidad y buen precio. GT Radial, neumáticos para autos, camionetas y transporte. Neumáticos GT Radial. Importa y distribuye componentes y accesorios. Sí, Martín, Aquino sigue buscando la imagen que lo salve del error. No te va a salvar nadie, Aquino. Solamente su ego de decir, sí, fue penal, yo lo cobré y yo tengo razón. No hay una imagen que lo lleve al árbitro a decir que fue penal. La verdad, si esto termina en un penal, es por el ego de el árbitro Aquino en no dar el brazo a torcer. Pero la verdad, la imagen que hay desde atrás del arco de Bolivia, enfrente, la imagen de atrás, es que no es penal. A ver qué dice Aquino. Aquí cobró el penal. Oh, qué cara dura. Aquino. Ah, pero Aquino. Qué cara dura. Aquino. Aquino. Cobró el penal Aquino igualmente. Bueno. Un mamarracho. Si al colombiano de aquel partido lo sancionaron, este señor tiene que estar sancionado. Este Aquino es un pésimo árbitro, la verdad, un mediocre. Por no dar el brazo a torcer, por no decir me equivoqué, comete este grosero error. Bueno. Y el Cid campeador que está en el bar, sí, le tiene que decir, no, la macanía, no, ni la vayas a ver porque le erraste. Un penal regalado para Bolivia. El señor Mario Díaz de Vivar, y era lo que decía Godín, ¿qué la vas a mirar si ya te tiene que decir que no fue? Bueno, penal, y seguramente Mulerito, no tengo mucha fe que lo va a tapar. 38-20 por radio, Carlos, estamos. Le va a pegar a Marcelo Moreno Martínez. Marcelo Moreno Martínez, vamos Nando. Vamos Nando, 4-1 con Uruguay, la orden de Aquino. Llegará Martínez, presionado por la silbatina del estadio. Martín para el remate, se da la orden el árbitro. Llegará Tomo Carrera, 5 pasos. Martín Zamagó, tiró. De Bolivia. Marcelo Moreno Martínez que descuenta. En un penal que no fue, poco le importa al 9, Uruguay 4, Bolivia 2, Martín es el autor de gol. Golazo de Cololo. Sí, sale Muller hacia la izquierda, la pelota que pasa por el medio, arriba, pateado bien por Martín. La verdad, me daría vergüenza gritar ese gol, Martín, porque vas 2 goles abajo y porque te lo regalaron. Fútbol por Carve. Ah, está bien marcada la fuera de juego de Arambarri. Porque entró y salió, levantó la banderilla José Cuevas, el paraguayo, segundo asistente, tiro libre boliviano, 51-20. Este equipo necesita un cambio y tu Chevrolet también. Cambiate a Jaguarón y acordate que siempre es mejor el original que la copia. Jaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet, 2908-1136. Quería el canario, pelotazo largo de Mulero, la ganó Bolivia para el fondo, aquí al medio. Entrega para Leonel Justiniano, a presionar, venía Terán. Se va a terminar la noche de fútbol, Uruguay va a ganar 4-2 el partido. Por radio, caro, usted vive la clasificatoria rumbo a Qatar 2022. Balón para Henry Vaca. Vaca mete para Saavedra. El público que aplaude alienta a la selección uruguaya. Balón para Marcelo Moreno Martín. Abre juego, remate al arco. Ahora el arquero. El remate de Henry Vaca. Se luce Fernando Moreno para la foto junto al poste derecho. Va a sacar el portero. Se va a terminar. 52 redondo. Va a pitar Ever Aquino. Hay salida desde el arco para Uruguay. Se va a terminar el partido. Le va a pegar Aquino por Carve, señores. Pitó Aquino. Pitó el paraguayo Ever Aquino. Ha ganado Uruguay. Objetivo cumplido. Queríamos los 3 puntos con Bolivia. Acá los tenés. 4 para Uruguay, 2 para Bolivia. Álvaro Martínez, Valverde, 2 goles de Jorge Andarrascaeta. Cuando comienza a sonar otra vez la cuetería en el campeón del siglo. Uruguay ha ganado el partido 4-2. Señoras y señores, se terminó el partido. Fin del partido. En Carve pasó el relato de Gabriel Regueira. El grito de gol más largo del dial. Es alegría, señores, en el campeón del siglo. Felicidad. Estamos conformes, estamos felices porque Uruguay ha ganado el partido muy bien frente a Bolivia por 4-2. El resultado se maquilló un poquito porque Aquino realmente regaló un penal al conjunto boliviano. Este mal árbitro paraguayo con esas incidencias y con un bar de por medio. Me llama mucho la atención que haya cobrado esa incidencia. Pero ahí no está lo importante. Lo importante es la vuelta a la victoria. Lo importante es ganar otro partido. Lo importante es hacer 4 goles. Lo importante es esto. El saludo entre el plantel
y la gente, porque hoy volvió el hincha uruguayo, hoy volvió el hincha de la selección a poner 15.000 espectadores en el campeón de siglo. Era el aforo permitido y el equipo le paga con creces al público que vino a alentarlo. Seguramente tendremos el mismo marco el próximo jueves aquí en el campeón de siglo cuando recibamos a la selección de Ecuador. Una buena victoria de Ecuador que deja un balance netamente positivo, rendimientos colectivos e individuales realmente para destacar. Primer concepto por Carve, del comentarista de todo un país. De Martín Díaz, por favor. El partido era para un 5-0. De no ser por un error defensivo y la soberbia de este pésimo árbitro paraguayo, de nombre Aquino, que inventó un penal para darle el 2-4 a Bolivia. El partido era para un 5-0. Era un partido, pero enorme, de Uruguay, que además hizo lo que tenía que hacer. Ganó, por momentos gustó, termina goleando. Y de esta forma ganan mucho en confianza, porque los jugadores también sienten que por ahí había un poco de confianza, porque el equipo jugaba bien un rato y porque el equipo no podía redondear 90 minutos y ganar y sacar buenos resultados. El equipo, los jugadores también lo saben eso. Entonces, este triunfo, de la forma que se logra, también es para dar confianza a este equipo uruguayo, sobre todo para lo que se viene, ¿no? Ese partido tan difícil frente a Ecuador aquí mismo. Pero sin duda, quizá la comunión otra vez entre hinchas y jugadores se vuelve a sentir. Hoy fue el debut de dos jugadores con gol para el canario, con momentos interesantes para Ugarte, con confianza, yendo al ataque, rematando. Cosas muy interesantes dejó el partido de Uruguay. Usted me dirá, es Bolivia. Sí, es Bolivia. Es la peor selección de las clasificatorias. Pero había que marcarlo en la cancha. Y en la cancha se ganó con autoridad. Se le dominó. Sabe Bolivia que esos dos goles fueron regalos, que no hubo mérito, más allá de la ejecución de Martín del penal. Pero sabe Uruguay que de esta forma es como se encamina otra vez. No es que estuviera mal, ojo, estábamos cuartos, no había ningún drama. No estábamos lejos del Mundial ni nada que se le parezca. Pero sin duda este tipo de victorias dan un poco más de confianza, sobre todo para afrontar ese partido que se viene el jueves ante Ecuador. Porque seguimos sin Suárez y Cavani, pero hoy el equipo hizo 4 goles. Hoy el equipo se puso en la picha de laburar, de jugar y de ganar para que la gente que pudo ver la cancha tenga esta gran victoria que nos deja allí. Expectante a ver qué pasa el jueves.